Antes que nada, camaradas, con este mensaje no quiero justificar para nada la forma de actuar de este oficial, ¿no? Del teniente Ortiz. Pero sí, yo creo que es menester nuestro y obligación nuestra tratar de aclarar, por lo menos con la población civil, o hacer conocer a la población civil lo malintencionados que son los del Verde Olivo, los policías, especialmente contra nosotros, contra el ejército. Este teniente Héctor Quiroga, que es primo del teniente Ortiz, resulta que una noche antes de su viaje le invita unas cervezas, como nunca. Se acerca, va a donde él, a su casa, le invita a tomar, festejando el disque aniversario de las Fuerzas Armadas. Al día siguiente, cuando tenía que viajar el teniente Ortiz, este es su primo, el Paco, le dice: vamos al aeropuerto en tu auto y después yo me lo traigo el auto, te dejo, te vas y yo me lo traigo el auto. Lo raro de todo esto es que al día siguiente, cuando van al auto, no se sabe por qué motivo tardan tanto y llegan tan atrasados al aeropuerto, a tal punto de que el teniente Ortiz pierde el vuelo. El punto es que después de que pierde el vuelo, el Paco le dice: mira, hermano, ven, te invito a una cerveza, mataremos el tiempo y después te vas, la última, y nos vamos. Y este Paco es el que le lleva a esa zona, a la 12 de octubre, qué sé yo. ¿Ya? Y eso no muestran los videos, por ejemplo. En el video solamente muestran el momento que sacan la mochila, pero no muestran el momento en que llegan, el momento en que bajan los dos. O sea, eso obviamente le conviene a la policía para no identificarlo al miembro de su institución. ¿Ya? Entonces, evidentemente el teniente Ortiz, no, por nada del mundo, si hubiese una persona sumamente responsable, no hubiera aceptado la invitación, así sea tu hermano, ¿no? Porque él tenía que cumplir una misión específica. Y el punto es que entran. No se sabe a qué específicamente, no se sabe si hace pieza, no hace pieza, toman una cerveza, no toman la cerveza, absolutamente nada. El chiste es que salen y se dan cuenta de que le han robado la mochila. Lo raro es que del auto lo único que sacan es la mochila, que estaba envuelta en una frazada y debajo del asiento. O sea, ¿qué maleante va a abrir un auto y va a buscar debajo del asiento sacar la frazada y sacar solamente la mochila? Y no robarse la radio, no robarse, creo que había una laptop ahí, no robarse, había hartas cosas de un pequeño valor. Pero solamente se han sacado la mochila que estaba envuelta en una frazada debajo del asiento. ¿Ya? Eso para analizar, dejo la consideración de ustedes. Uno. Dos. El primo, el Paco, le dice: mira, hermano, vámonos aquí a la FELCC, yo tengo contactos con los de inteligencia de la policía, va a aparecer esto, vamos a hacer aparecer, yo te voy a ayudar. Pero vamos ahorita, como antecedente, dejaremos una denuncia del robo. O sea, diremos que se ha perdido solamente tu mochila, que te han robado la mochila del auto. En ningún momento mencionaron todavía la medalla, ni la banda, nada. Y vámonos solamente a la FELCC del Alto. Y el chiste es que él le lleva a la FELCC del Alto y no pasan ni 5 minutos y ya llega la prensa, específicamente UNITEL, semejante medio amarillista. Entonces llegan y cuando se ha visto pues que la prensa llegue para tomar cartas sobre un robo de una mochila. El chiste es que la prensa llega y ya sabían que se había perdido la banda presidencial, la medalla presidencial, cosa que nadie sabía, supuestamente, en ese momento, ¿no? Entonces, una vez que llegan ahí, llega la prensa y ahí se arma el despelote. Dan parte, informan, empiezan a circular los memes, empiezan a circular un montón de cosas y empiezan a destrozar la institución, ¿ya? Y en su primera declaración, el teniente Ortiz indica que ha entrado al baño, acompañado de su primo, policía, y al salir del baño ya no había la mochila. Y esa declaración nunca la muestran. Esa declaración es borrada y publican ya de que han entrado un lenocinio. Y el teniente en ningún momento declaró que él había entrado un lenocinio, había hecho pieza con dos mujeres. Y que, o sea, ningún hombre, para empezar, diría eso, ¿no? Pero eso ya aparece en la declaración que está circulando en las redes sociales, donde no hay firma del teniente. Simplemente es una declaración y eso puede ser manipulado por los policías.
Otra cosa que tenemos que tomar en cuenta es que el disque peruano que ha aparecido ya estaba detenido. Simplemente es una movida de la policía para que ese peruano salga en los medios y se lo acuse como el ladrón. ¿Con qué motivo? Seguramente le van a dar pues beneficios dentro de la cárcel o alguna otra situación. Pero ese es el punto. Entonces, lamentablemente, detrás de todo esto, y como decía bien uno de nuestros camaradas, la policía, los miembros de la policía son tan astutos que saben en qué momento van a actuar. Y lo han hecho en el mejor momento para ellos y el peor momento para nosotros, justo en el aniversario de nuestras Fuerzas Armadas. Entonces yo creo que el mensaje que ha mandado Francesca ahorita hay que hacerlo viral. Les voy a mandar las fotos de su primo, y también tiene su prima que es otra policía. Hasta el momento no se sabe si ella más está metida, pero lo de su primo, ese teniente Héctor Quiroga, sí es confirmadísimo. Él es el que, siendo su propio familiar, ha denunciado y ha llamado a la policía, a la prensa, todo para embarrarnos. Entonces les mando la foto enseguida, camaradas.